Hernández Rodríguez. ¿Cómo le conocen, don Raúl? El Rayo. ¿Usted es originario de aquí, de Monterrey? No, yo nací en San Luis Potosí. ¿Y cuándo es que llega acá a estas tierras? Según dicen mis padres, que me trajeron de dos o tres veces de San Luis Potosí para Monterrey. En 1952, 1 de julio del 52. ¿Usted en qué año nació? Febrero de 1952. Estamos en el taller de bicicletas El Rayo y estamos ubicados en la calle 2 de Abril, 1118 Oriente, de la colonia Independencia. El teléfono es 8190-5606. ¿De qué hora abre, don Rey? De 8:30 a 12:30 y de 2:15 a 7 de la tarde. ¿De lunes a viernes? De lunes a viernes y los sábados a las 6 de la tarde. ¿Qué tipo de arreglos hace aquí en el taller? La armada de bicicletas y pues mantenimiento, puro mantenimiento. Primero acompañaba a un tío los sábados, como él era contratista, y me llevaba en la bicicleta, y pues allá tomábamos cerveza, y el papá de mi papá dijo, no, mejor vete a otro lado, y con el tío no. Me llevaba en la parrilla, y salíamos en la mañana el sábado, y se regresaba hasta el domingo. Bueno, cuando ya tenía unos meses y supuestamente yo pensaba que sabía, don Francisco me puso a colocar unos rayos y en realidad no le entendía cómo. Y yo lloré porque no lo podía poner, unos dos o tres rayos. Y él me decía, póngale ganas, ¿no? Que dice que ya sabe usted. Y en realidad, pues no sabía. Eso es una de las anécdotas que no se me olvidan. Cuando me miraban los clientes a los dos o tres años, me ponía nervioso y cometía averías, ya que no, muy fuera de, por ejemplo, quebraba un rayo, mordía una cámara, golpeaba un. Me ponía nervioso. No me explico por qué me tenían esa confianza. ¿Cómo, me preguntan, cómo ves? ¿Me quedo aquí? Sí, usted puede. Y yo a ver si podía. Pero traté, así fueron como unos 4 o 5 años. Y ya de 4 o 5 años ya no me pasó nada. ¿En qué tipo de arreglos eran los que más comúnmente tenía que hacer usted? Parchear las cámaras, nivelar rines y engrasada general. En sus primeras etapas aquí en el taller, ¿qué bici utilizaba usted? La primera vez yo no sabía andar en bicicleta y don Francisco me aventó en una 24 por una 3 octavos. ¿A qué edad fue eso? Yo tenía 14 años. ¿Dónde fue que le dio el empujón don Francisco, el papá de don Manuel? Aquí afuera, aquí a unos cuantos metros, 4 o 5 metros. En la mera calle, vámonos. ¿Y qué tal, se cayó o sí pudo darle? Sí me caí, pero me levanté y ya, como estaba chaparrita, ponía nomás los pies. Ya en la segunda me pensaba caer, yo ya, pero los pies los... Ya. Como una araña. Sí, ¿qué bici escogió usted que usted haya dicho, esta va a ser para mí, esta me gusta? Me regaló don Panchito una bicicleta
una 26 por una un cuarto. Y acá del cerro, todo solo, el cerro. Que todavía la conservo. ¿Esa es la que usa usted? No. Yo nomás la utilizo en los días festivos. ¿Es la de gala? La de gala. ¿Y cuál es la que usa de diario? La Hércules, la 28 por 1 y medio. ¿Esa bici cuánto tiempo lleva con usted? Son 32 años. Como 22 años. ¿Le ha salido muy buena? Sí. ¿Cada cuándo le da su arregladita? Un mantenimiento de engrasada, un año o unos 11 meses. ¿Alguien más utiliza la bicicleta dentro de su familia? No. O sea que usted es el único. Yo soy el único. Tengo dos hermanas y dos hermanos. Mis cuñados no utilizan bicicleta. ¿Y sus sobrinos? Tampoco. Mi salud. En mi salud me ha protegido mucho la pedaleada. ¿Cómo conoció a Pueblo Bicicletero, don Rey? Yo conocí a Pueblo Bicicletero porque Javier Cardona venía aquí a arreglar su bicicleta. Y una vez, en el primer aniversario, me invitó. Vino Melina y una chamaca, Adriana. Y me invitaron y fui un 25 de abril de hace 3 años. Y me presentaron jóvenes. Y presentó Javier Cardona a José Luis y a usted. ¿Por qué decidió seguir acompañando a Pueblo Bicicletero y pues participando de esta forma? Bueno, primeramente por el ejercicio. Y como siempre estoy aquí encerrado, pues los domingos agarro otro aire. Conozco partes de la ciudad. ¿Hay alguna edad límite? No. No es nomás ponerle ganas.